Pues aquí estamos ya, vamos a para una tienda más hacia aquí, hacia el norte de Chicago, con mi amigo incomparable Putoyú, Venezuela. Ahorita vamos a la pipí. Yo sé que estás jodiendo porque quieres ir a la pipí. ¡Bájate! ¿Sabes que no me gusta que te subas, Putoyú? Putoyú, ¿sabes que no me gusta que te subas? Sí, güey, ¿qué se cree? ¿Te crees super perro? ¿Te crees super perro? Ya, ahorita bajamos a la pipí. ¡Ahorita! Ya te tragaste casi un pollo entero y quieres seguir tragando, ¿qué más? Traigo mi sonajero porque ya el camión viene semi vacío. Solamente traigo pues unas cuantas chivas ahí atrás. Pero vean este. Ay, cómo insiste, Dios mío. Está rasgando mi chamarra, puto yo, te voy a bajar a fregadazo. ¿Me entiendes? Bájate. Bájate. Me vas a hacer que me estrelle y barre tu hocico ahí en el parabrisas. Este güey, quítate, quítate. Ay, al fin se controló. A ver, ¿dónde ando? 3/4 de milla le vamos a dar a la izquierda según el GPS. Utilizo GPS porque ya no me estreso yo en aprenderme las calles. Son bastantes carreteras las que recorro que hay. Aún hay nieve, vean. Toda esa es nieve. La nieve arriba de las casas. Ahí en los árboles. Las praderas bonitas, hermosas y bellas. La nieve pintando el piso. Parecen casas de mentiritas. En 1/4 de milla, gira a la izquierda. De aquí allá ese es 1/4 de milla. Es una lagunita que está congelada. Otra lagunita que está congelada. Son charcos, ¿no? Gira a la izquierda. Mi partner aquí haciendo estorbo. Del norte de Chicago.
muchas casas muy bonitas, muchas ya olvidadas, como allá. Centros comerciales, yo los por dentro. Ahí hay un como altar de una virgen. No sé qué virgen sea. En un cuarto de milla, gira a la derecha. El rey de la carretera, puto yo. Este es una privada. Sí que es privada porque está cercada. Casi no he visto yo así lugares aquí en Chicago. Está bien, muy bien cercada, vean. Ahí hay otra. Esas son privadas. Aquí vamos a dar vuelta al lado. Gira a la derecha. Ahí está la autopista que podemos agarrar. Si vamos para Chicago, yo creo que sí, porque voy a pasar a dejar otra. En 800 pies. Orden. Gira a la izquierda. Para allá, para East North. Rumbo al lago de Chicago. Gira a la izquierda. Después, tu lugar de destino estará a la derecha. Y aquí ya estamos llegando. Volteo. Miren cuánta nieve hay aquí amontonada. Has llegado. No, porque ese supuestamente es el lugar de destino, pero no. Allá es ese lugar de destino, nomás que esta cosa de GPS me va a estar diciendo: date una vuelta, regrésate, no seas pendejo. Y ahí va el pinche menso, déjame regresarse. Ya lo había yo hecho hace mucho, me dice este pinche GPS: regrésate, güey, te pasaste. Y tengo voy de pendejo, me pase. Pero no, era ahí. Esa es la sal. Esa sal, la con esa descongelan el hielo. Sal verde. Wow. Donde está el trascabo, ese trascabo nomás lo utilizan exclusivamente para echarle sal al parking, todo este parking, para que se descongele la nieve. Y es de la forma que se pudren los carros fácil. Si no, pregúntenle a ese güey, maricón. Cara de pendejo. Cara de pendejo. Viene su cara de menso. No, puto, you no me vengas a fregar. Please, please. No me vengas. Ven el hocico. Ven el hocico, güey. Ven el hocico. Trompudo, ay, pinche trompudo.
peludo, maricón. El hocico. Ay, ay. Ya, vete para allá, tu lugar. Allá. De ahí eres. ¡Ey! ¿Qué dice ahí? Peludo, boludo, pompudo, cabezudo, mensudo, sonsudo. Bruto, bruto, bruto tú. Bruto tú, bruto tú, bruto tú, bruto, tú, bruto, tú, bruto. Te raspé tu nariz, güey. Sorry, a ver la nariz. Te la voy a reparar, a ver la nariz. Érate la pinche nariz. Puto, 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 puto. Ya, espérate. Vengo, voy a ir a por mis órdenes a recoger estas. Dirígete al este. Ya ven, ya me regresó. Esta es la nieve que se puede ver en todo alrededor de Chicago. Mira. Esto es todo esto. Para que no se queden con la duda. Aquí ven. Y se me hace que llegué a la hora del lonche.